¿Tienes tú también un cajón lleno de mugrero? Entonces acompáñame a conocer este juego. Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy el Dog Logan les trae Junk Drawer o Cajón de Basura. Literalmente es un cajón donde tenemos un montón de mugrero y vamos a jugar a ordenarlo. Este es un juego de polióminos dal que entré por Kickstarter donde vamos a tener pues nuestro libro de reglas que la verdad las reglas están bastante sencillas y yo ahorita por eso les voy a enseñar cómo es que se juega. Y tenemos diferentes maneras sugeridas de cómo jugarlo, diferentes escenarios. Este es un juego de Winsmith Games en colaboración con 25th Century Games, diseñado por David Smith e ilustrado por Asha Farmer. Donde vamos a estar, como les digo, acomodando nuestro cajón de mugrero. Tenemos nuestras tarjetas para puntuar, donde vamos a ir rayando pues, cuántos puntos conseguimos y donde va a ser muy importante poner la atención a cada uno de los cuatro sectores de nuestro tablero. Cada quien va a tener una bolsita con un montón de losetas. Todos tenemos las mismas losetas para utilizar y tenemos nuestros objetivos. Se recomienda, bueno, para comenzar el modo sencillo, bueno, utilizar cuatro objetivos sencillos, porque tenemos objetivos sencillos, objetivos de media dificultad y objetivos de alta dificultad. Entonces se recomienda poner pues uno sencillo, otro sencillo, otro sencillo y otro sencillo para comenzar. Y esto es lo que vamos a tratar de tener en nuestro tablero. Las demás, bueno, se regresan a la caja, no las van a estar utilizando. Ahora, cada una de esas tarjetas nos va a dar una manera de puntuar en cada uno de los diferentes sectores de nuestro tablero. Aquí, por ejemplo, esta nos va a dar tres puntos por cubrir exactamente cuatro espacios de cada fila o de cada columna. En este caso, como pueden ver, hay uno, dos, tres, cuatro cubiertos, así que son tres puntos de victoria. Entonces, eso es difícil difícil de lograr tenemos también nuestras cartas de las diferentes cosas que vamos a tener en nuestro cajón por ejemplo nuestras clips para las bolsas baterías a lo mejor un abre botellas botones abre latas, entonces tenemos bastantes cosas ahí aventadas en nuestro cajón y es nuestra misión acomodarlas para ganar puntos de victoria. Y ya por último, cada quien va a tener un tablero. Este tablero te va a servir pues para seguir las instrucciones conforme como están en la carta de objetivos. Así que ahorita, utilizando solamente un tablero, les voy a platicar cómo es que se juega Cajón de Mugrero o Junk Drawer. John Drawer de Winsmith Games y 25th Century Games es un juego para de una a cuatro personas, toma aproximadamente unos 20 minutos y como les comento es un juego de objetivos. Tenemos ahorita cuatro objetivos aquí en la mesa. Para el sector rojo es no cubrir muchos espacios, entonces cada espacio que quede descubierto es un punto de victoria. Y aquí nos dice ejemplo de puntuación. Bueno, se puede jugar solitario, como les dije, de 1 a 4. Y para vencer el juego en modo solitario simplemente tienes que superar la puntuación de cada sector. El sector azul en este caso dice no cubras espacios centrales ni esquinas. Eso quiere decir que lo que estamos tratando de hacer es no cubrir las esquinas y son 3 puntos por cada espacio que no cubramos del centro o las esquinas. Y este tiene como objetivo superar 12 puntos. De este lado, tenemos cubrir muchos espacios. En el sector verde, queremos cubrir todo lo que podamos. Y cada espacio cubierto es un punto de victoria. Si logramos superar 20, habremos ganado en modo solitario. Y por último, en el sector morado, nos va a dar un punto por cada espacio de la orilla que no esté cubierto. Y tenemos como objetivo 12 puntos. Y estos son cuatro sencillos. En el modo solitario, tienes un objetivo de un puntaje a superar pero en un juego multijugador de 2 a 4 personas estamos pues tratando de superar la, el puntaje de las demás personas, sencillo, como siempre como todos los juegos. Ahora lo interesante es que tenemos cada ronda cuatro diferentes artículos para agregar a nuestro cajón. Y acomodarlos. Y el juego va a terminar una vez que ya no podamos acomodar nada en el tablero. Podemos jugar de diferentes maneras. La normal, la sencilla, la que viene por default es una vez que alguien no pueda acomodar algo en un tablero, se acaba el juego y puntuamos. Otra manera es que esa persona deja de jugar y las demás personas siguen jugando hasta que ya nadie pueda poner nada en la mesa. Entonces ahí se acaba. Ahora, ¿cómo va el turno? Ya que tenemos nuestro tablero, los objetivos y cuatro tarjetas disponibles, vamos a voltear la primera y vamos a acomodar esto en uno de los cuatro espacios disponibles. El abrelatas, bueno, vamos a tenerlo y dependiendo de tus objetivos vas a elegir dónde quieres ponerlo. Este lo voy a poner aquí porque ocupa mucho espacio, porque me va a dar un punto por cada espacio cubierto. Abrimos el segundo artículo y este lo tenemos que poner en uno de los tres restantes, no podemos repetir y este lo voy a colocar aquí en medio. Una vez que ya todos se acomodaron, destapamos el que sigue y son las pilas, las baterías, que son esas que están acá. Y no podemos ponerlo en este ni en este, tiene que ser en uno de los que faltan de usarse. Y este lo voy a colocar por acá. Dice que me va a dar un punto por cada espacio del perímetro de la orilla que no esté tapado. Entonces yo creo que lo voy a poner así para tapar uno por allá. Y el último, ya que todos pusieron el artículo en su cajón, son los audífonos. Y los audífonos, bueno, tengo que ponerlos en el que falta. Y este lo va a poner por aquí así. Listo. Una vez que ya todos acomodamos algo, quitamos las cartas. Ya preparamos cuatro nuevas. Y volvemos a tomar el turno. Revelamos el primer artículo. El brazalete. Ok. Y vamos a seleccionar dónde queremos ponerlo. Ah, pues el brazalete lo va a poner por. No, vamos a ver, ¿dónde lo quiero poner? El brazalete lo va a poner por acá. Ok, segundo artículo, los lentes de sol. Aquí están. Y este lo voy a poner por aquí, aprovechando que tiene la forma adecuada para cubrir muchos espacios. Siguiente artículo, las monedas. Las voy a poner por acá. Y por último, las cosas para coser. Y como ya este tiene dos, dos y dos, solamente puedo ponerlo allá. Y este me va a dar un punto por cada espacio que esté descubierto. Entonces lo voy a poner aquí, a ver si así logro, no, por acá, a ver si así logro tapar mucho espacio, para que quede mucho espacio descubierto. Ojo que no tienes que colocar las cosas pegadas a algo que ya tienes. Simplemente las reglas de colocación son que no se puede salir del tablero y que no puede quedar arriba de algo que ya pusiste. Tiene que ocupar espacios vacíos. Bien, ya fueron cuatro, recogemos y abrimos cuatro nuevas. Y repetimos el proceso. A mí estos juegos de polióminos me encantan, me da una cierta... Remembranza a cálico, pero diferente. No sé si me explique. Mira, vamos a poner este aquí. ¿Sí? ¿Estará bien ahí? Ah, mira, vamos a ponerlo acá arriba, así. Ok, el siguiente artículo es el botón. Uy, el botón, ¿dónde te puedo poner? Vamos a ponerlo aquí. Después es las notitas, las sticky notes. Bueno, estos vamos a ponerlos por acá. Y por último, y va a tener que ir acá, es el inhalador. Y este puedo ponerlo donde sea, donde tapo menos o donde tapo más. Voy a poner de esta manera. Listo, ahí están los cuatro y preparamos los cuatro siguientes. Y de nuevo, vamos abriendo artículo por artículo, la cinta para medir. Y tenemos que ponerlo en uno único. Así que esta la voy a poner. Ah, es que si la pongo aquí, tapo la esquina y no quiero tapar esa esquina. Ah, mira, si la pongo por acá, tapo la esquina, yo no quiero tapar esa esquina. Entonces vamos a ponerla por acá. ¿Qué sigue? La linterna. Y tengo que ponerla en algún lugar en donde pueda. Si puedo ponerla, debo de ponerla. Entonces la voy a poner. Ay, ocupa tanto espacio esta linterna. Pues la voy a poner ahí. Ahora siguen los lápices y tiene que ser en el rojo o en el morado. Pues vamos a ponerlo aquí. Y el último tiene que ir entonces en el rojo y es el descorchador. Y el descorchador no lo puedo poner, así que ahí termina el juego. Y revisamos pues el puntaje. El primero como les dije es un punto por cada espacio no cubierto. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. El objetivo era 10, así que nos fue bien. 11. En un juego multijugador se sumaría el total. Aquí nada más voy a comparar con lo que tengo como objetivo. El azul dice 3 puntos por espacio no cubierto de esquina o de centro. Y tengo 3, 6, 9. Ya no lo completé porque mi objetivo era 12. Todo por esta linterna horrible. Bueno, pues un punto por cada espacio cubierto. Si es un área de 25 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 destapados, significa que saqué 19 puntos, no superé el objetivo. Y por último, un punto por cada espacio de la orilla que esté descubierto. Son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y el objetivo era 12. Entonces en modo solitario no lo logré. En multijugador a lo mejor me hubiera ido mejor. Y listo. Esto es cómo se juega Young Drawer o el cajón de la basura. Un juego, les repito, de Winsmith Games en colaboración con 25th Century Games, diseñado por David Smith y con arte de Asha Farmer. Es un juego que yo conseguí por Kickstarter, es un juego que me gustó, que yo testé, que desde un principio me enamoré de la idea, del tema y me encantan los polióminos. Entonces, todo sumó para decir, yo tengo que tener este juego. Y listo, este es un ejemplo sencillo de cómo es que se juega John Drawer. Les recuerdo, soy el Doug Logan. Acomoden ahí el botón de suscribir en su cajón y, como siempre, recuerden jugar algo diferente.